¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Operaciones Especiales México. Los saluda su amigo Nocturno 23. Nos encontramos en esta ubicación que es El Salvador y Jesús María, donde nos reportaban hace aproximadamente 40 minutos una persona que la balearon por intento de asalto. Se maneja ese supuesto, en donde ya la persona ya fue retirada de este lugar. Por conocimiento laboró Cruz Roja. Ya nada más quedan estos indicios, por así llamarlos. Se encuentran las manchas hemáticas en el lugar, los guantes de los paramédicos de Cruz Roja que elaboraron. Aquí fue donde quedó tirada la persona, ya fue trasladada. Llegamos un poco tarde, pero aquí les traemos la información, por supuesto, de las personas y de los testigos que están aquí en las tiendas de alrededor. Mencionan que fue un intento de asalto. Aquí es donde tenemos las manchas hemáticas, desde esta parte. En el lugar se encuentra policía de investigación, los cuales están haciendo el respectivo chequeo de las cámaras para poder tener mayor información de lo sucedido. Ya la persona ya la retiraron. Hasta el momento no han reportado si la persona falleció. Solamente se menciona de que se retiró lesionada. Aquí en el lugar se encuentra este vehículo de policía de investigación, los cuales, vuelvo a repetir, están investigando alrededor de los comercios las cámaras para poder checar y recabar más datos. Como podrán ver, la gente sigue pasando sin importar que estén los indicios aquí en el lugar. Como podrán ver, no, ni siquiera está acordonado el lugar. Se maneja un supuesto intento de asalto. No sabemos si sí se llevó a cabo, pero la persona quedó lesionada. Los guantes son por parte de los paramédicos que llegaron a laborar a esta persona que estaba lesionada por impacto de fuego. Desde este lado, desde este lugar fue donde hubo escurrimiento de manchas hemáticas. No sabemos cómo fue la forma en que se lesionó. Desde esta parte están las manchas y aquí continúa así. Nos encontramos en República del Salvador, por referencia, enfrente del número 178A. Es donde atendieron a la persona. Nos hicieron llegar una gráfica cuando lo estaban atendiendo. En un momento se les comparte en la página. Desconocemos el motivo de por qué no está acordonado el lugar. Como podrán ver, la gente pues no tiene conocimiento de esta situación, por lo cual atraviesa y al llegar al lugar pues se encuentra con las manchas hemáticas, que pues no está acordonado el lugar. Saba Silvestre, sí, de hecho, policía de investigación están recabando la información en los locales de alrededor que tengan cámaras para poder tener una mayor ampliación de información. Aquí el carro de la policía de investigación.
Sin más, por el momento me despido. Se despide usted, su amigo Nocturno 23. Nos volvemos a conectar para, al rato con mayor información. Que tengan buen día.